palabras de un actor clave y hacemos el llamado al alcalde municipal de Jucuarán, el ingeniero Bonerje Carranza. Damos un fuerte aplauso. Buenos días, señor rector, Anabel, Máster, Andy Espinosa y todos los que nos acompañan en este simposio. Quisiera, en primer lugar, agradecer el espacio y ese gesto de poder incorporar, involucrar a los gobiernos locales, a estos actores que estamos el día a día en el territorio y que día a día hacemos transformaciones, modificaciones de ese territorio. Como Jucuarán nos sentimos muy comprometidos con este tipo de procesos desde el año 2009 a través de la formación académica. Teníamos ya algunos principios de construcción un tanto amigable, de pensar obras locales que vengan a fortalecernos en la parte ambiental, pero también con la posibilidades y gracias a la universidad que mantiene la maestría en gestión de la construcción. Ahora el equipo municipal de Jucuarán estamos egresados de esa maestría y este espacio nos abrió mucho más aquel universo que teníamos de construcción sostenible. Y hemos fortalecido esos principios. También tuvimos la oportunidad de tener al máster de la Universidad de Panamá como nuestro docente y profundizamos más estos temas. Quisiera manifestarles el compromiso nuestro de respaldar este tipo de iniciativas, de promoverlas al alcanzar que más municipios adoptemos medidas amigables, sustentables en las obras que estamos realizando. Este planeta es de todos, el ambiente es de todos y todos lo necesitamos. Los que estamos en la toma de decisiones también debemos de educarnos en esta materia. Y es por esa razón que este servidor se siente dichoso de estar acá con ustedes y reafirmarles nuestro compromiso de seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas. En el transcurso del evento van a conocer de una iniciativa que tenemos, que la trabajamos desde el año 2010 en materia de formulación y que ahora estamos a punto de inaugurarla, que ha sido financiada por la cooperación francesa descentralizada, el departamento de Val-de-Marnet y el CIAT, que es el sindicato parisiano de las aguas en la periferia de París, que trata el agua de 9 millones de habitantes que viven en esa zona. Nosotros hemos tenido esa oportunidad, esa bendición de poder trabajar junto a ellos y formarnos en esta materia. Ya algunos de ustedes conocen esa iniciativa, que es una red completa de alcantarillado sanitario con su planta de tratamiento, quizás de la más funcional en estos momentos para nuestro país. La formulación, la revisión de esa formulación fue hecha en una oficina en París por expertos que nos vinieron a fortalecer a nosotros en esa materia. Pero esa parte el equipo técnico lo va a presentar en el desarrollo del evento. Yo quisiera agradecerles la oportunidad de poder estar con ustedes, agradecerle a la universidad también por estar
trayendo y abriendo este tipo de maestría para los profesionales en ingeniería civil y arquitectura, también tenemos esa oportunidad de poder formarlos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, agradecemos las palabras de uno de los actores locales fundamentales, el alcalde municipal de Jucuarán, el ingeniero Bonerje Carranza, que nos acompañó con algunas palabras en este primer simposio internacional de ambiente, economía circular. Ahora bien, ¿qué se entiende por economía circular? Básicamente es la intersección de los aspectos ambientales y económicos. Es aquella que se opone a la economía lineal, la cual se caracteriza por extraer, fabricar, consumir y eliminar. Representa en la actualidad una vía sostenible para contribuir a solucionar la crisis medioambiental y socioeconómica. Es una economía circular, el valor de los recursos como el agua y la energía, productos y materiales que se mantienen en un ciclo productivo durante el mayor tiempo posible, al mismo tiempo que se reduce al mínimo la generación de residuos. En este primer simposio internacional también tenemos las palabras de otro actor clave acá en San Miguel, así que le damos la bienvenida al alcalde municipal de San Miguel, Miguel Pereira. Saludar al honorable rector de la Universidad Gerardo Barrios, don Raúl Rivas, los miembros del Consejo Municipal, colega alcalde que me acompaña, estudiantes, distinguidos ponentes también, representante del Ministerio de Medio Ambiente en San Miguel, y a todos los periodistas que acompañan este esfuerzo. Yo creo que este evento es sumamente importantísimo y felicito a la Universidad Gerardo Barrios por estar trayendo este tipo de ponencias y simposios a la ciudad de San Miguel, porque nos permite también articular nuevos conocimientos y gestionar la información de mejor manera para las decisiones que podamos tener los tomadores de decisiones hacia el futuro. Cuando hablamos de este tipo de temas, nos damos cuenta que en El Salvador particularmente, y en este caso San Miguel no es la excepción, tenemos mucho por avanzar. Sin embargo, hay ya algunos escenarios bastante pioneros en este tema y empresas netamente miguereñas, como el Grupo Campestre, ¿verdad?, que está haciendo un esfuerzo por el tema de energía renovable. El Grupo Poma también ha adquirido cerca de 80 manzanas en Hato Nuevo para crear un proyecto de paneles solares también de energía renovable que permita también cambiar el concepto de combustibles fósiles o energía a través de la parte del petróleo y empezar con una tecnología distinta que sea mucho más amigable al medio ambiente. En este caso la Universidad Gerardo Barrios es pionera en eso. Yo soy de la idea de que la academia debe ser la que nos da la pauta a los tomadores de decisiones a partir del conocimiento y la gestión de la información. Quien tiene el conocimiento y quien puede a partir de esa información hacer conocimiento es en realidad los países y las ciudades que van emergiendo en América Latina. Yo cuando leía la revista El Economista, que es una revista prestigiosa a nivel internacional, y después de hacer un análisis de las ciudades, de las segundas ciudades y terceras ciudades en América Latina, y definía a San Miguel como la segunda ciudad más importante del país, ¿verdad?, nos llena de orgullo, pero también nos pone un reto. Un reto en el sentido de que una ciudad de avanzada tiene que tener generación de información y generación de conocimiento. Y ahí esa parte solo le corresponde a la academia, ¿verdad? Esa parte solo la puede hacer la academia trayéndonos esa información y esos conocimientos a través de los estudiantes para que nosotros también tomemos, como les decía hace un momento, las mejores decisiones en eso. Pues la apuesta también es a que los empresarios en la ciudad de San Miguel vayan encaminados a tener el uso de energía renovable y ya no tanto el consumo de petróleo como se hacía en el pasado. Y las administraciones públicas también deben de dar un salto en ese tema y pasar del consumo de energía eléctrica, que la mayor parte de alcaldías, la factura de energía eléctrica es la que nos pone nervioso de manera mensual. Así como se pone nervioso una vivienda, ¿verdad?, cuando alguien tiene el salario mínimo y le llega el recibo y deseara que no llegara el fin de mes para que no le llegue el recibo,
Las administraciones públicas también nos ponemos en aprieto cuando llega la factura de alumbrado público de la ciudad, cuando llega la factura de todo el consumo que generamos, y eso nos está obligando a dar otra mirada hacia el futuro, ¿verdad?, en torno a eso. Y qué mejor que sean los estudiantes también quienes informan de este tipo de cosas para seguir avanzando. Así que, amigos y amigas, reiterar la felicitación a la Universidad Gerardo Barrios. Sigamos haciendo gestión de la información para que con la información nosotros podamos empezar a tener la, como dice alguien por ahí, la almendra del asunto, que es el conocimiento. El conocimiento lastimosamente no se compra en el mercado, sino que se gestiona a partir de todas las informaciones y de las tecnologías de la información y de la comunicación y de toda esa información que está por ahí para hacer ese conocimiento que nos permita tomar mejores decisiones cada día y dejar, por supuesto, un mejor futuro para nuestros hijos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y sigamos avanzando.